El maestro Miguel Morales nos cuenta cómo hizo él para grabar con Omar Geles. Cuenta que el gerente de la casa disquera llegó hasta la pieza donde él vivía y le quería poner a grabar su primer LP al lado de Emilio Oviedo. Pero en esta ocasión ya él no quería. Él quería grabar con su acordeonero, con el que se estaba conociendo, con el diablito Omar Geles. Y miren qué unión tan linda nos dejaron estos dos. Vamos para que vean el video y se deleiten tanto como yo. El comandante pasó una anécdota muy bonita, porque el comandante llega con el gerente de la compañía a una piececita donde yo vivía con mi esposa Nevis. Y yo le dije al gerente, Rafael Mejía, cuando ese era el gerente de la compañía, mande al comandante a buscar un whiskycito para yo hablar con usted. Bueno, comandante, vaya a comprarse un whiskycito. Ahí logré, eso es una anécdota muy bien que no se me olvida. Logré decirle al gerente de la compañía que yo quería grabar con el diablito, con Omar Geles, por la juventud y todo. Y el man copió y dijo, no, bueno, si es así, yo hablo después con el comandante y le explico. Porque a mí me daba pena, ¿viste? Claro, él fue que abrió la puerta y le digo yo, ¡pam!, se la cierro. O sea, es una anécdota que a mí no se me olvida, porque de verdad es un hombre muy buena gente, un señor muy respetuoso, muy cariñoso, al cual yo le debo muchas cosas.